Bien, bueno, entonces les voy a dejar a continuación una charla que se va a tratar de qué es Amazon, Amazon 101. Yo creo que casi todos conocen aquí qué es Amazon, pero creemos que hay gente que quiere empezar en este mundo y todavía no tiene los conocimientos, ¿verdad? Entonces les voy a dejar a continuación con Víctor Marroquín, que nos va a dar la siguiente charla. Bueno, mucho gusto a todos, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Marroquín. Yo actualmente estoy trabajando por completo con Amazon Web Services. Tengo más o menos 3 años de estar trabajando de lleno con esta nube. Y básicamente les quiero contar un poco de las razones por qué Amazon debería ser la opción por la cual nosotros queremos inclinarnos y poder implementar toda nuestra infraestructura. Básicamente, Amazon nos ofrece diferentes servicios o diferentes productos con los cuales nosotros podemos resolver un sinfín de necesidades. Básicamente, tenemos el problema que a veces tenemos un negocio pequeño y la idea de invertir en un servidor de N cantidad de dólares se vuelve como, no me van a probar esto, ¿cómo puedo buscar de alguna manera que esta pequeña compañía o esta gran compañía tenga las ventajas de poder competir a nivel tecnológico con otros sin invertir una cantidad grande de dinero? Entonces, Amazon Web Services nos da esta oportunidad, nos da esta opción, donde nosotros básicamente podemos usar un servicio en el que pagamos por consumo y no necesitamos tener un budget súper rígido en el cual vamos a quedarnos a medio camino sin recursos, sino podemos ir moldeando nuestra necesidad y ver cómo poder hacer uso del servicio sin meternos en ese problema de qué hago ahora, no me alcanza el budget. Entonces, básicamente, Amazon, les voy a platicar de 3 de las capas principales de servicios de Amazon, que son EC2, que es toda la parte de recurso computacional, S3, que es toda la parte de storage, y la parte de VPC, que es la parte, digamos, de nube privada del lado de Amazon, donde tenemos la posibilidad de crear un data center virtual donde podemos tener diferentes capas de control, tanto de seguridad como de segregación de recursos. Entonces, podemos pasar a la parte de VPC, de EC2, perdón. Ah, es cierto. Parte de todo esto nace gracias al apoyo de CloudGuru, que ellos son un portal de aprendizaje y están enforzando mucho el tema de empaparse con AWS. Ellos tienen un sinfín de cursos en inglés y están trabajando ya fuertemente en crear y documentación en español. Actualmente tienen el curso de soluciones de arquitecto, para ser arquitecto de soluciones, completamente en español, que es parte de lo que les vamos a poder mostrar más adelante, cómo pueden obtener acceso a este curso. Y básicamente, pues gracias a ellos es que podemos estar aquí reunidos. También les pido que usen redes sociales y usen el hashtag AWS Guatemala para poder compartir sus experiencias, vivencias, dudas, preguntas. Y pues gracias también a Yalo, que nos brinda el espacio y el tiempo para poder darles esta charla y que al final podamos dar inicio a esta comunidad. Continuando con la charla, vamos a tener una visión general de qué son los recursos de AWS en estas 3 líneas que les menciono. Entonces, la parte de EC2, como les mencionaba, es la parte de servidores, donde nosotros podemos crear un servidor, 2 servidores, 10 servidores, 100 servidores, con un montón de ventajas, práctico, no tenemos que complicarnos con si tenemos espacio en una máquina virtual para posicionarlo, si tenemos recursos en un servidor. Básicamente es provisionar una instancia, que es el nombre que toman los equipos en AWS, y tener full control de ella. No es el sitio donde tenés que ir a un dashboard y solo puedes subir como por FTP, solo puedes hacer ciertas acciones superficiales sobre tu equipo, sino que básicamente tenés acceso a él, te metes por SSH, instalas lo que querrás, no estás limitado a, no puedes poner un Nginx, no puedes poner un FTP. Básicamente pueden ustedes implementar cualquier tipo de aplicación dentro de las instancias. Es una máquina Linux, en el caso de los que usan pues Linux, están
básicamente todas las distribuciones pueden usar SUSE, pueden usar Ubuntu, pueden usar Debian, y también hay servidores del lado de Microsoft Windows que pueden utilizar, si es el caso en el que ustedes, por ejemplo, utilizan Microsoft para deployar, para sus aplicaciones. Básicamente es una computadora. Detrás de todo esto, la nube es la computadora de alguien más, dice por ahí un GIF. Pero la idea de Amazon es que nosotros no tengamos que preocuparnos por si mi disco duro se está degradando, si mi servidor se me va a apagar, si mi fuente puede requerir un cambio. La idea es que ustedes puedan olvidarse de todo eso y dedicarse de lleno a lo que quieren, que es lanzar su aplicación ya. O sea, no quieren esperar a que alguien más les gane la idea. Tienen una idea genial y quieren llegar ya al mercado. Entonces, la parte de servidores de AWS les brinda eso. Levantas tu instancia, reconectas, pones tu código, levantas y estás hecho. Estás ya operando en el mundo real. Luego de eso tenemos la capa de S3. Es la parte de storage de Amazon. Es un concepto de objetos. Ustedes no van a tener como una vista como bonita con thumbnails y todo esto que podrían ver en su equipo. Básicamente todo está orientado a objetos. Maneja un concepto de bucket, que digamos sería la raíz de donde ustedes luego van a depositar toda la data, archivos o lo que sea que ustedes desean guardar ahí. El concepto para S3 es que ustedes no solamente pueden guardar archivos. Lo que ustedes podrían decir, bueno, yo tengo mi aplicación, tengo un disco duro pequeño, entonces voy a hacer un pequeño proceso, un cron que me suba todos mis logs antiguos a S3, porque si bien no los quiero en el server ocupando espacio, tampoco quiero perderlos. Entonces ustedes podrían usar S3 como una alternativa de almacenamiento que es mucho más económica que un EBS, que son los discos que utiliza Amazon a nivel de instancia, Elastic Block Storage. Entonces ustedes podrían decir, bueno, voy a guardar esto acá. Adicional a eso, tienen la opción de rotación de data. AWS tiene diferentes niveles de donde ustedes pueden guardar su información. Por ejemplo, S3 es la capa inmediata de storage. Yo guardo algo ahí porque lo quiero usar inmediatamente. O sea, lo quiero ya. Yo hago un get y ahí tengo mi archivo y lo uso. Pero ustedes pueden decir, es un archivo que quiero guardar y lo voy a usar solo si es totalmente necesario. Entonces, pueden ustedes configurar políticas de rotación de información o de data sobre S3 y utilizar el siguiente nivel de storage de AWS, que sería Glacier, que no voy a ahondar mucho en eso, pero básicamente es un servicio donde es muchísimo más barato el storage y tiene diferentes, digamos, tiers de acceso donde puedo decidir qué tan rápido quiero obtener mi información y en base a eso yo pues ya pago por la transferencia de esa data. Si no me urge, lo pido en el más tardado, que es el más barato, y voy a obtener mi información sí o sí. Podríamos decir que Glacier es la parte de data fría de AWS. S3 es la parte de data caliente, que es la que estamos moviendo y estamos transaccionando bastante. También tenemos la capacidad de poder levantar sitios estáticos en S3, que es parte del demo que les voy a presentar al final. Y básicamente la idea es, bueno, yo tengo un sitio informativo donde no hago nada, presento un HTML estático, y lo que yo quiero buscar con esto es poder presentar la imagen de esta empresa. Es un sitio de información. Entonces, no quiero levantar un servidor y estar gastando $4.90, que es la más barata que está manejando Amazon ahora, sino quiero gastar lo menos posible. Entonces, ustedes pueden utilizar S3 como almacenamiento y configurar S3 de tal manera que van a poder despachar ese sitio de manera estática a través de S3. Entonces, no requieren una instancia, no requieren un Nginx. Es una configuración de más o menos 4 o 5 pasos y con eso igual ya están arriba. Y por último está la capa de... No cambié algo ahí. Está. La parte de VPC que les mencionaba, que es la parte de data center, donde tenemos diferentes opciones. Aquí podemos crear subredes, podemos decir, bueno, yo quiero que mis servidores X estén en tal segmento de red, mis servidores Y estén en tal segmento de red. Y de alguna manera internamente también poder segregar accesos con los security groups, que es una de las capas
de acceso, de restricción de acceso de AWS para que ustedes puedan decir, bueno, tengo X y Y, pero ellos van a hablar solo por el puerto 80. Y cualquier request que se quiera manejar entre ellos por otro puerto, lo voy a denegar. También está la parte de ACL, que es donde también podemos decir, bueno, yo voy a restringir todo el tráfico y de manera permisiva voy a agregar políticas para poder dar acceso o no a ciertos recursos. Acá también podemos provisionar, como les mencionaba, toda la parte de Security Groups. Tenemos las tablas de ruteo, donde de igual forma podemos decidir, bueno, yo quiero que si alguien quiere consumir tal IP o tal segmento de red lo envíe para acá, en lugar de mandarlo para este otro lado. El concepto más tradicional que se maneja con VPC es que yo tengo un lado público y un lado privado. Entonces, el caso de uso sería, yo quiero poner un servidor web, pero quiero tener una base de datos. Pero no quiero que mi base de datos esté expuesta a internet, porque aunque tengo security groups, esto y lo otro, quiero mantener invisible ese servidor del front de mi nube. Entonces, pueden colocar este servidor del lado de la red privada, donde ustedes explícitamente contando en el empleo le pueden decir, estos equipos no van. Estos equipos no pueden ser accesados directamente de internet, y se maneja un concepto de NAT, donde a través del NAT yo puedo dar acceso indirecto a internet a estos equipos, por tema de actualizaciones, por tema de que yo sí necesito consumir externamente un recurso, pero no necesariamente tienen que verme para lograrlo. Entonces se maneja este concepto de NAT, que hay dos opciones. Tienen un NAT que ustedes pueden provisionar, configurar y tener total control de la instancia donde hacen esto. Y Amazon también tiene un servicio de NAT, donde ustedes ya solo dicen qué quieren que ocurra y se despreocupan. Ya no importa si el server se llena, el mismo concepto de instancia. O sea, ya no se preocupan por un montón de capas de control, sino ustedes dicen, bueno, estos equipos salen por acá, estos no salen por acá, y el equipo NAT se encarga, el servicio de NAT se encarga de todo eso. Dicho esto, quería compartirles, como lo mencionaba Cristian, rapidito, cuál es el último caso de uso que yo tuve para por qué utilizar Amazon Web Services. La compañía para la que actualmente trabajo estaba alojada en Rackspace. Ellos estaban muy enfocados en el tema de entregarte servidores físicos. De igual manera, sin tenerte que preocupar por ese montón de problemas de quién lo cuida, quién lo mantiene, quién lo revisa. Entonces ellos te entregaban un servidor físico donde igual tenías control de todo y sí tenías responsabilidad sobre ciertas capas, digámoslo así, del servidor. El problema que se tenía es que era un servicio muy costoso. Al ser servidores muy grandes, había que caer en la necesidad de provisionar N recursos en el servidor de diferentes naturalezas. Entonces tenías un MySQL, un broker, una aplicación corriendo ahí, y estabas limitado, no podías pasar de ahí. Topabas tu servidor y adiós todo. Entonces estuvimos evaluando alternativas y coincidimos en que conducirnos hacia AWS podía resolver muchos de los problemas que actualmente teníamos. Entonces se tuvo una fase donde planeamos, invertimos tiempo en determinar cuál era la mejor forma de migrar. Nos tomó más o menos 6 meses hacer todo el concepto de migrarnos, provisionar y empezar a operar ciertos productos dentro de AWS. Y al cabo de 9 meses teníamos la mayoría de nuestros productos trabajando en AWS. Mejoramos muchísimo el rendimiento de las aplicaciones. Facilitamos la gestión de los recursos derivado de que pudimos hacer con instancias más pequeñas una segmentación más adecuada por naturaleza. Entonces teníamos servidores que específicamente hacían web, servidores que específicamente hacían base de datos. Nos ayudó muchísimo con el tema de costos. Redujimos aproximadamente en un 50% los costos operativos de lo que teníamos en Rackspace versus AWS. Y considerando la proyección de crecimiento que tenía la empresa actualmente, estaríamos alrededor de un 400% más caro de lo que estamos actualmente. Entonces, yo sí quisiera invitarlos a que no,
a que no se limiten a pensar, pero es que mi aplicación es muy pequeñita, ¿qué voy a hacer yo ahí? Al contrario, podrían potenciar muchísimo su aplicación si ustedes deciden utilizar los servicios y, como les decía, dejar de invertir tiempo en cuidar su infraestructura y usar el tiempo realmente en lo que es importante acá para todos, que es provisionar lo más pronto posible sus aplicaciones. Entonces, voy a presentarles el demo. La idea es que vamos a montar un sitio estático en S3 para que puedan ver los pasos que requiere y al final cómo podemos visualizar nuestro sitio después de haber hecho todas las configuraciones. Básicamente acá nos vamos a dirigir a la parte de S3 en la consola de AWS. Vamos a crear un bucket nuevo. Algunas de las opciones que ustedes tienen en S3 es que pueden configurar la opción de poder versionar los objetos que tienen aquí. Entonces, ustedes cuando escriben un objeto nuevo, él guarda versiones anteriores de ese documento. Pueden loguear lo que ocurre ahí, tener acceso a qué se subió, qué se borró, qué se modificó. Y pueden usar tags, que son un recurso bien importante, ya que los tags nos dan la opción de poder filtrar de manera eficiente todos nuestros recursos y poder, por ejemplo, estimar costos de manera más efectiva. Entonces, yo puedo tener en una misma cuenta mis recursos de desarrollo, mis recursos de producción y utilizando los tags de manera adecuada, yo puedo decir, bueno, quiero saber todo lo que está tagueado como developer, cuánto me cuesta. Y entonces, en el dashboard de billing de AWS, ustedes pueden hacer esa clase de filtros y gráficas y poder decir, bueno, develop me está costando tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está muy caro, está más caro que producción, entonces podemos ir y revisar qué estamos haciendo con develop y poder mejorar y evitar cuentas muy altas en el tiempo, ¿verdad? Nuestro bucket. Vamos a ver si lo puedo hacer. Fíjate, que creo que ahora si no va a tener un clavo, Cristi. No sé si me deja. No me recuerdo si me deja agregar. Si me deja agregar. Tal cual así. Creo que sí. Toma directorio. Esos son otras que son de. ¿Qué es esto? Ojalá. Y las drag and drop, vamos. ¿A todo? Pues sí, cada cosa. No, a todo. Te voy a cancelar. Yo creo que le cago sin más. ¿Es en serio? Entonces acá ya tenemos toda la estructura del sitio que vamos a despachar a través de S3. Entonces, en esta opción
ya nosotros le decimos explícitamente que queremos que este bucket sea utilizado para proporcionar un sitio web estático. Perdió la imagen, pero solo ¿cómo te mueves? ¿Cómo es tu problema? ¿Tu compu? Sí. Control. Ahí está. ¿Dónde tengo que estar? Antes de la conversación. Dale que. No, pero. En el peor momento de mi vida. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde viste? Dale aquí. ¿Dónde está? Ajá. ¿Por qué voy a poner que voy a ir? Sí, pero cuando lo subís, si no te va a hacer todo lo demás. ¿Vos te permiso? Ajá, pues sí. Pero no se lo va a dar en ese archivo. Ahí es. Así. ¿Cuál es? Sí, le pusiste que el root era el index. Sí. Pues. Sí, no. Ya está cliqueado. Pero dale clic a esto. ¿Cómo está? Pues sí. Entonces ya son los properties de ese objeto. Son las permissions. Entonces aquí está. Por eso se entonces, salir nosotros porque tienes que darle el mismo permiso. Sí. Selecciona todos aquí. Sí, dale, ¿no? Creo que dice make a script. Ahí está. Bueno, con un poquito de dificultad. Pues básicamente lo que hicimos fue crear el bucket. Aquí no lo estamos haciendo así porque no tengo un dominio en el cual yo pueda apuntar mi sitio, pero regularmente ustedes crean el bucket con el nombre del host que quieren despachar. Y con esto ustedes ya pueden venir. Y a nivel de Route 53, que es el servicio de DNS, de nombres de dominio de AWS, apuntar que mi sitio.com apunta directamente a ese bucket. Entonces ya no tendríamos este demo, guión, todo esto,
sino automáticamente la URL quedaría enmascarada por el DNS. Entonces, básicamente creamos el bucket con el nombre, que fue la parte que hicimos acá. Creamos el bucket, subimos toda nuestra estructura del sitio. En la parte de properties le seleccionamos que tiene que ser un sitio web estático. Le decimos cuál es nuestro index, le damos guardar y ya estando en objetos, seleccionamos todos los objetos y en esta parte de acá, hasta abajo, no se logra ver, presionamos el botón de Make Public y con eso ya cualquier persona que tenga el URL va a poder visualizar nuestro sitio. Entonces, si se dan cuenta, no tuvieron que levantar una instancia, no tuvieron que configurar un Nginx. Básicamente, el bucket tiene las políticas y el motor detrás para poder despachar el sitio sin ningún problema. Esto es muchísimo más barato que tener una instancia funcionando con el sitio web, despachándose a través de un Apache, un Nginx. Entonces, pues, este es un pedacito de las cosas que pueden hacer ustedes con AWS. Esto es algo muy básico, pero ya vamos a entrar más adelante en el tema de provisionar las instancias, cómo poder provisionar código al momento de ejecutar una instancia, cómo incluso ya no provisionar la instancia manualmente, sino con un producto llamado CloudFormation podemos venir y provisionar desde ahí todos los recursos que necesitamos para tener un servidor up and running en minutos. Entonces, básicamente esto sería, y los dejo con Cristian, que les va a hablar toda la parte de serverless y también les va a dar una demo de cómo funciona todo esto. Bueno, gracias. Bueno, vamos a platicar hoy entonces. Voy a dar una breve introducción de qué es Lambda. Solo antes quisiera saber quién es. ¿Están trabajando algo ahorita y tienen con alguna función Lambda funcionando en producción? ¿En producción no? Bueno, en desarrollo. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos saben qué es Lambda? ¿Más o menos? Bueno. Lambda es un servicio que salió por ahí en 2014. Lo anunciaron en el reInvent. ¿Y por qué es que escuchamos tanto acerca de esto y por qué escuchamos tanta bulla de qué es Lambda? Bueno, es un servicio computacional en el que nosotros no nos tenemos que preocupar por administrar servidores, sino que solamente nos enfocamos en hacer nuestro código, lo publicamos en Amazon y ya está funcionando. Pero eso realmente, vamos a ver de que se pudiera usar para algunas cosas. Y por eso es de que sacaron otro servicio que se llama API Gateway, en donde ya pudiéramos empezar a hacer algo más interesante, como ser un backend para una app móvil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es un escenario típico. Una historia típica es que nosotros tenemos, por ejemplo, esto en AWS, y esto es un ejemplo, no sé si lo van a lograr ver ahí, pero está algo chiquito. Es una arquitectura de un sitio en donde utiliza EC2, ASG, CLVs. Entonces, si se dan cuenta, empiezan con el cliente está ahí haciendo, el primer paso es hacer un ping a Route 53. Route 53 lo lleva a CloudFront, que CloudFront estaría sirviendo todos los archivos estáticos y está utilizando una fuente de esos archivos estáticos, que es S3, como lo vimos hace un momento. Para los archivos que no son estáticos, entonces necesita utilizar ya algo, por ejemplo, un Nginx o un Apache, en donde nosotros vemos que hay, enfrente de eso hay un load balancer y atrás de eso hay dos web servers. ¿Pero por qué el load balancer está atrás del CloudFront? Porque no vamos a hablar esta vez de CloudFront, pero en CloudFront nosotros podemos tener varios orígenes y uno de esos orígenes va a ser entonces el load balancer. Atrás del load balancer van a estar dos máquinas que están en un ASG para que puedan crecer horizontalmente y poder agregar más servidores conforme se necesita.
que es la parte, por decirlo así, pública, y la parte backend, en donde tendríamos algo que quisiéramos que fuera privado, como lo estábamos viendo hace un momento. No sé, se me ocurre ahí tener el acceso a un API REST que solamente exponga lo que tengamos en la base de datos. Tenemos dos servidores, igual Autoscaling Group, y atrás de eso están consumiendo un RDS que es multi-AZ. Si se dan cuenta, la parte gris que está ahí tiene A y B. Cada una de esas es una zona de disponibilidad. Entonces, la base de datos en RDS está multi-AZ, por si alguna vez alguna zona de disponibilidad se cae, solito RDS hace el switch, ¿verdad? Entonces, la aplicación sigue funcionando y podríamos decir que esa arquitectura es redundante y altamente disponible. Pero eso crea como que hay como muchos pasos, infraestructura que nosotros nos tenemos que preocupar. Otro caso típico es, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer un proceso de ETL, donde necesitamos transformar datos que están en algún formato y necesitamos estandarizarlo, pasarle alguna funcionalidad, algún proceso, y eso lo va a guardar en un storage, puede ser un RDS, y vemos ahí que, por ejemplo, está un job manager que podría hacer X cosa, lo que ustedes decían utilizar, está como una elástica IP, entonces el usuario entra y triggerea el job, y eso, por ejemplo, utiliza como función, como para obtener los datos o la data que quiere transformar un RDS. Eso, a su vez, consulta un bucket de S3 en donde se van a subir los archivos. Hay otro, por ejemplo, aquí podríamos tener un manejo de colas para ir procesando todo eso. Y en base a cómo vayamos metiendo las cosas o los procesos o los requests para procesos en la cola, va a haber ahí atrás un nodo de workers que también está en un autoscaling group que nosotros lo podemos configurar con CloudWatch para que con una métrica de SQS, que es la cola, que nos, el servicio de cola que nos da Amazon, pudiera crecer y consumir los mensajes que están en la cola de una manera rápida y escalable, ¿verdad? Por ahí vemos algo que miren qué tan viejo es el diagrama, porque dice SimpleDB y ahora Amazon está promocionando DynamoDB, ¿verdad? Sería una base de datos no SQL, por si quisiéramos utilizar RDS o no SQL, tanto para manejar almacenamiento, dato, que es datos que son bastante, que lo necesitamos persistir, o también en una no SQL que necesitaríamos algún tipo de dato no relacional o que necesitaríamos, por ejemplo, crece demasiado y ahí queremos manejar, por ejemplo, la sesión, porque podríamos utilizar de ese lado los worker spot instances y la instancia se viene abajo y como se pierde el estado, podríamos tener otra vez el estado de DynamoDB. Pero si se dan cuenta, aquí es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La típica historia es que nosotros debemos proveer servidores, tenemos que planificar la capacidad, escalamiento, recursos, qué es lo que vamos a necesitar. Tenemos que nosotros mismos, aunque utilicemos Code Build o Code Deploy, tenemos que automatizar los deployments, los lanzamientos. Tenemos que manejar las configuraciones. Tenemos que hacer monitoreo todo el tiempo, etc. Típica tarea de un sysadmin en lo que tenemos que tener una aplicación y quizás, no estoy diciendo que ahora todos nos vamos a mover a este nuevo modelo y vamos a dejar atrás esto, porque no es para todo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nos ofrecen Lambda. AWS Lambda, entonces, viene a solucionar muchos de estos problemas y nosotros ya no nos tenemos que preocupar de manejar los servidores, porque esa tarea se la delegamos a Amazon. Entonces, nosotros podríamos tener nuestra función Lambda creada y no necesitamos tener servidores corriendo todo el tiempo, sino que solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, en lugar de tener algún job o algún cron job o lo que sea que apague las instancias de desarrollo en la noche, nosotros podríamos tener todo esto en Lambda y solo va a ser utilizado cuando sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No tenemos servidores que administrar. El escalamiento es continuo y nosotros podemos medir en subsegundos. De hecho, así es como trabaja el billing. Vamos a ver un ejemplo aquí, cómo es que Amazon nos cobra esa parte. Pero si se dan cuenta acá, nosotros no tenemos que preocuparnos de los servidores.
de los servidores, y voy a hacer énfasis en el escalamiento continuo. Porque si nosotros necesitamos, el tráfico crece, o por ejemplo, los archivos que necesitamos procesar crecen, nosotros tenemos que autoescalar nuestro stack de servidores y podríamos dejar lo mismo. Pero en esta parte nosotros no tenemos de qué preocuparnos por eso, porque Amazon es el encargado de crear toda la infraestructura detrás y pueda soportar lo que se venga, ¿verdad? Si hay un burst y no puede procesarlo por X o Y razón, porque también es limitado, hay, quizás podríamos hacer un deep dive de Lambda y podríamos evaluar cada uno de los escenarios en los que podría afectar esto, pero les pongo un ejemplo. Para los eventos de S3, lo que hace es, si no puede, entonces hay 3 retries, el evento que triggerió la Lambda tiene 3 retries. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí es de que lo tenemos calendarizado, que corre esta función Lambda, y si por alguna razón algo falló, él solito hace el retry. Entonces, eso está genial porque nosotros no tenemos que preocuparnos de qué va a pasar si algo falla. Más sin embargo, nuestro código tiene que ser idempotente. ¿Qué es este término, idempotente? Que si la función Lambda va a correr un proceso y yo lo corro 100 veces, va a hacer el mismo comportamiento. Quiere decir, por ejemplo, si va a procesar un archivo y no queremos procesarlo 100 veces, en el código deberíamos de tener un if, ya lo procesó, ok, ya no lo vuelvo a procesar. No importa que me llame 100 veces, pero ya no lo vuelvo a procesar. ¿Sí? Es un poco de los tweaks y las cosas que hay que tener como en mente, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo funciona entonces? Nosotros podemos tener un código, de hecho aquí dice, nosotros podemos subir nuestro código, Lambda soporta Node.js, soporta C#, soporta Java y soporta Python. Estoy seguro que más lenguajes van a seguir viniendo y una de las cosas que yo quisiera que soportara sería Docker. Eso cierra la brecha y ya pues, podemos hacer lo que sea y con que soporte containers. Dentro de containers, que estoy seguro que han de estar pues, utilizando containers, no dicen cuáles, ¿verdad? Pero ya con eso cerraría la brecha. Pero eso de JDBs puede correr escala. Claro, claro. De hecho, lo que subís es un YARN. Lo empaquetás. Ahí hay en la documentación. Hay una forma de cómo tenés que empaquetar tu código para que sea un YARN y lo subas. Y ahí no importa qué es. Creo que ahí está especificado bien incluso qué JVM puedes usar o qué tipo, o qué número de versión te soporta, ¿verdad? Porque tampoco te va a soportar todas, pero sí es de considerar. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones al código y son adaptaciones, pero yo esperaría de que si nosotros utilizamos una arquitectura desacoplada a nuestro código, no nos va a importar que nuestro código lo pongamos en Lambda, lo pongamos en un container, lo pongamos a través de un Nginx, nuestro código, nuestra cajita negra debería de soportar todo lo que nosotros le pongamos enfrente, ¿verdad? Eso es lo que vemos comúnmente en internet que se le llama Clean Architecture, ¿verdad? Bueno, entonces, uno sube su código, de hecho hasta lo pueden subir en el browser, ahí ustedes pueden codificar o pueden automatizar estos deployments. Esta función Lambda funciona por eventos. De hecho, si se dan cuenta, si pusieran atención, el nombre de la presentación abajo decía computación orientada a eventos. Porque la idea es de que ahora ya no va a ejecutarse la Lambda. Realmente cuando necesitamos nosotros un API REST, el evento sería de que el usuario o un cliente, un teléfono o algo, hizo el request a ese API. Ese es un evento. Entonces, reacciona a un evento. Por eso es de que vamos a ver mucho, les recomiendo yo continuar la lectura y de qué se trata todo esto de Event-Driven Architecture para que podamos lograr entender de que esto realmente cambia el panorama, pero tal vez no lo cambia tanto, ¿verdad? Tenemos integraciones con S3, o casi que todos los servicios de Amazon, tenemos la integración, eso está bien chilero porque podemos tener integración con CloudWatch y con CloudTrail. ¿Qué quiere decir esto? Que cada acción que alguien ejecute con el API de Amazon, lo podemos mandar a una función Lambda. Esto está perfecto para algún escenario en el que digamos, bueno,
yo quiero ver cuando, que me notifique o que le notifique a SecOps cuando alguien cambió el security group de cualquier instancia. Cuando alguien abrió el puerto 22 anywhere, quiero que me avise y podríamos incluso, bueno, me avisó, pero también soy proactivo y lo voy a cerrar, ¿verdad? O que incluso deje de hacerlo solo a ciertos usuarios. Esto realmente está en las herramientas y solo es de que seamos creativos. Después vemos de que solo va a correr cuando se necesita y se paga solamente por el uso. Hay un free tier que en mi caso, en nuestro caso, donde estoy trabajando, les puedo decir que tenemos 10 o 20 lambdas y no estamos pagando ni un solo centavo. ¿El siguiente? Entonces, ¿cuáles son de las características que tenemos? Es orientado a eventos sin estado. Me voy a detener aquí porque entonces tenemos que tener bien claro este concepto de que es stateless. Nuestro código debe soportar este comportamiento. Porque, ¿qué quiere decir? Si nuestro código está dependiendo de un archivo que generó y la llamada consecuente depende de ese archivo que generó localmente, porque al final de cuentas esto está corriendo en un servidor. Pero si nuestro próximo request depende de ese archivo, no tenemos la garantía de que el contenedor esté en el mismo host. Eso es un punto. ¿Cómo vamos a manejar stateless? Esto nos permite escalar horizontalmente. El estado lo va a manejar entonces, por ejemplo, un DynamoDB, lo vamos a manejar en Elastic Cache, lo vamos a manejar en Redis, y ahí es donde va a estar el estado. Entonces, no importa dónde corramos o en qué momento corra la lambda, el estado va a estar desacoplado del código. Podemos, de hecho, fue uno de los últimos anuncios que podemos correr concurrentemente 1000 funciones lambda. 1000 funciones lambda pueden correr concurrentemente. Si después de eso tienen problemas, creo que ya son de otro nivel lo que están haciendo, ¿verdad? O los están atacando. No tenemos que manejar infraestructura. El concepto también cambia porque nosotros ya no podemos tener long running tasks. Tiene un límite de 5 minutos, creo que le puse segundos, pero son 5 minutos lo máximo que puede correr la lambda. Después de eso, no importa qué está haciendo, mata la lambda, mata el contenedor. Soporta Node.js, Python, Java y C Sharp. Les puse Eclipse y Visual Studio porque lo cool de todo esto es que nosotros podemos tener, deployar desde nuestro IDE el código a lambda. De hecho, por ejemplo, hasta podemos debuguearlo en Eclipse y en Visual Studio. Quizás no es que lo vayamos a debuguear cuando alguien lo ejecutó en Lambda, porque, pues, al menos de que nos peguemos a ese contenedor, ¿verdad? Pero sí podemos, si nosotros lo tenemos desacoplado, sí podemos aplicar unit testing sobre nuestro código, y no importa que hayamos acoplado esto de Lambda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con Visual Studio, solo bajamos el plugin, lo configuramos, le damos deploy y él se encarga de hacer el empaquetamiento, de subirlo y no nos preocupamos ya nada de eso, ¿verdad? Puede consumir el ¿cómo? El Visual Studio Code. No, tendría que ser el Visual Studio Community. Ajá. O puedes usar Eclipse si es en el caso de Java. Ahí también está en la documentación de Amazon cómo configurarlo, ¿verdad? Pero las herramientas están. Puede consumir recursos internos al correr dentro de una VPC, pero esto tiene una penalización porque cuando está levantando el container le tiene que atachar una any y eso puede llegar a tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, si realmente no necesitamos que esto consuma alguna base de datos que es interna, por ejemplo, un RDS, no la levantemos como VPC porque se va a tardar más en levantar. Nos va a permitir entonces enfocarnos en lo que nos importa. Realmente ya nos vamos a tener que preocupar de manejar infraestructura en servidores y solo nos vamos a enfocar en el código. ¿Saben para qué es un escenario esto? Muy perfecto para un startup que está empezando o incluso ustedes pueden tener una idea en su app. El backend lo pueden manejar acá y pues pueden empezar invirtiendo 0 centavos. ¿Sí? Nada más. Y quizás solamente que algún almacenamiento, pero el giga en S3 ahorita está en 23 centavos de dólares el giga. Y al menos de que tengan bastantes cosas,
yo esperaría que conforme vayan teniendo que pagar más, su aplicación vaya teniendo, generando más dinero, ¿verdad? Bueno, el precio entonces es un poco complicado y espero darme a entender incluso en esta parte y con el ejemplo que les voy a dar. Tenemos 1,000,000 de ejecuciones gratis, free tier. Cada mes tienen un paquete de leche. Le dicen, miren, aquí están 1,000,000,000 de ejecuciones de Lambda y ustedes los pueden ejecutar. Si están abajo de eso, no van a pagar nada. Si se pasan de eso, entonces van a pagar 20 centavos por cada millón. O sea que si vamos a tener 4,000,000 de requests al mes, solo van a pagar 60 centavos a nivel de ejecución. Cualquiera. Tú puedes abrir hoy tu cuenta o usar tu cuenta personal y ya tenés ese free tier. Y no es el free tier que es de un año. Esto es hasta que ellos cambien de opinión. Sí. Bueno. En el caso de Lambda. En el caso de Lambda. En la parte, aparte de que lo pueden ejecutar esto, está la parte de la duración. ¿Se recuerdan que estamos, vamos a hacer... nos van a estar cobrando por lo que esté durando nuestra Lambda. Esto lleva un reto muy interesante como developers, porque entonces yo no voy a decir nada más por orgullo de que mi aplicación ahora corre en 100 milisegundos y antes corría en 3 segundos, solo por el orgullo, sino que le voy a decir, bueno, mira, reducí el billing porque ahora corre más rápido. Vamos, ya es tangible eso, ¿verdad? Ya tiene un propósito de por qué nos vamos a enfocar en que nuestro código realmente corra muy rápido. Entonces, nos cobran por gigabyte por segundo. Obviamente esto es prorrateado, ¿verdad? En el free tier tenemos 400,000 gigabytes por segundo y si nos pasamos de ese tier, tenemos 0.00001677 centavos de dólar por gigabyte por segundo. ¿Cómo sigue gigabytes por segundo? Por ejemplo, si tenés tu Lambda, vos lo puedes configurar cuánta memoria. Pero gigabytes. Sí. Ya es. Yo había visto megas. No, son por gigabytes. Vos le configurás a tu función, sí, una cantidad de memoria. Le configurás una cantidad de memoria: 128, 256, 512. ¿Y el CPU lo asigna solo? Del CPU no te tenés que preocupar. Le yo le asigno memoria. Solo le asignas memoria. ¿Y si hace una y llama a otro? La teoría es de que si va a consumir más CPU, va a consumir más memoria. Puedes darse el caso, solo te cobra memoria. Ajá. No sé cómo se han de cubrir, de alguna manera se han de cubrir ellos, ¿verdad? Algún límite has de tener, pero no te hacen billing por eso. El billing es por memoria. No sé si lo estoy entendiendo bien. Claro, sí. Entonces digamos que tu función toma un segundo en ejecutar, tiene un gigabyte de memoria, tu función, acceso a un gigabyte de memoria. Ajá. Eso quiere decir que te gastaste un gigabyte. Exacto. Segundo. Sí, por ejemplo. Como si no es un gigabyte por segundo, es como un gigabyte segundo. Te cobran el gigabyte que alocó. Por ejemplo, si configuraste 128 megabytes, solamente... Y te tardaste un segundo, solo para hacerlo bien sencillo. Ajá, solo te va a cobrar 128. Ajá, por eso decía yo que va a ser prorrateado. ¿Sí? Va. Continuamos. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. En este caso, tenemos gratis 1,000,000, nos recordamos de eso, ¿verdad? Tenemos gratis 1,000,000 de ejecuciones y tenemos gratis 400,000 gigabytes por segundo. Nosotros venimos y creamos nuestra función Lambda con 128 megabytes y esta corrió en el mes 30,000,000 de veces. Puede ser que las haya corrido en un lapso de tiempo corto o alrededor del mes. Y cada vez que corría se tardaba 200 milisegundos. Es un escenario más real. De hecho, esto nosotros lo podemos ver en los logs. Eso es muy bonito porque cada vez que se ejecuta, tiene que tener la función Lambda permisos para escribir en CloudWatch logs. Y ahí podemos ver entonces cuánto se tardaba. Esos logs, por ejemplo, los podemos tirar a un Elasticsearch Service. Ahí tenemos Kibana y podemos hacer nuestro dashboard ahí bien, bien bonito e interesante, ¿verdad?
Entonces, en este caso, en la parte de cómputo, tenemos 30 millones. Se tardó 0.2 segundos. Entonces, multiplicamos 30 por 20, tenemos 6 millones de segundos que se ejecutó. Por esos 6 millones de segundos, se multiplica 128 megas dividido 1024. 1024, porque 1024 megabytes es un giga, ¿verdad? Ahí es donde te digo yo que es como prorrateado. Eso da un número decimal y eso nos da 750 mil gigabytes por segundo. No es un gigabyte por segundo, es un gigabyte segundo. Ajá, gigabyte segundo. Ajá, gigabyte segundo. Sí, perdón. Ajá. Entonces, eso nos da que tenemos 750 mil gigabytes por segundo menos el free tier. Tenemos 350 mil gigabytes por segundo que nos va a cobrar. Eso lo multiplicamos por ese numerote decimal y nos da $5.83. Al final, a Amazon le vamos a pagar $5.83. Pero eso fue el cómputo. Digamos, las ejecuciones, tuvimos 30 millones menos el millón que nos dan gratis, 29 millones por 0.20, igual $5.80. En total pagamos $11.63 al mes. No sé si alguien va a tener un API que, bueno, sí puede darse, ¿verdad? Pero para empezar, que alguien tenga 30 millones de requests al mes, yo creo que es bastante. O por lo menos para una startup que está empezando, eso está genial, ¿verdad? Esto ya parecía más clase de matemáticas, pero quería que tratáramos de entender y viéramos de que realmente nosotros podemos empezar de la nada. Nosotros podemos empezar e incluso probando, ¿verdad? Las funciones que vamos a ver ahorita que yo creé, realmente no voy a pagar nada. Bueno, veamos un par de casos de usos y luego de esto vamos a ir a una demo, ya para que no se aburra. Un caso de uso es, tenemos un API REST. Por ejemplo, tenemos un archivo que subimos a S3, el cliente lo ejecuta y lo corre y eso llama, por ejemplo el S3 sería una página estática, una página que solo está en Angular o en lo que sea, pero es JavaScript puro, corre del lado del cliente y llama a una API. Es una API REST y eso consume el servicio que se llama API Gateway, que eso lo conecta con Lambda y, por ejemplo, Lambda consume DynamoDB. DynamoDB es otro servicio que se los recomiendo porque el escalamiento ahí es súper sencillo, súper fácil y quizás vamos a platicar eso en otro mito. Pero veamos aquí de que usan una base de datos no SQL. Aquí el ejemplo está Dynamo, pero podría ser cualquier otra cosa. En otro ejemplo, otro caso de uso. Tenemos nuestras fotos grandes que tomamos con una cámara normal, las subimos a S3. Ese evento de subir algo a S3 triggerea la función Lambda y esa Lambda puede, por ejemplo, crear los thumbnails o todos los tamaños de las imágenes para cada uno de los dispositivos. Otro caso de uso. Tenemos nuestra aplicación, es una aplicación de juegos o es un evento que tenemos algo de IoT y está enviando eventos a la cantidad de la luz y a la velocidad de la luz y son un montón de eventos, ¿verdad? Tenemos algo, un servicio que ofrece Amazon que se llama Kinesis. Nosotros podemos decirle a la Lambda que cada uno de los mensajes que viene de Kinesis los procese, haga algo y los guarde en DynamoDB para que nosotros podamos ver luego de un cliente algo que consuma esa DynamoDB y ya podemos ver una gráfica bonita de todos los datos que fue generando el stream de Kinesis. Otro caso de uso. Por ejemplo, es nosotros somos superpilas y creamos una arquitectura de microservicios y desacoplamos la parte de hacer las órdenes, ¿verdad? Entonces, las órdenes van a consumir un API que van a poner la metadata de la orden en un DynamoDB. DynamoDB lo podemos configurar
para que también tenga un Dynamo Stream, y eso triggeré también la función Lambda, haga algo, por ejemplo, cree el request de que hay que empaquetar algo, haga el cobro, lo guarde en Redshift, y ya tenemos, podemos analizar esa data y podemos ver el comportamiento. Podría ser algo más sencillo como solamente llevar un tracking de cómo se han llevado las compras, ¿verdad? Podría ser una función Lambda que se encargue del cobro, o podría ser otra función Lambda que se encargue nada más de tener metadata para saber cuál fue el comportamiento. Otra parte, ¿verdad? Lo mismo. Kinesis, Lambda, pero en este caso es para algo que tenga IoT. Por ejemplo, vemos ahí el iconito, ¿verdad? Algo IoT, le ponemos que eso consuma el SDK de Amazon y tiene el evento Kinesis. Por último, es lo que les decía, podemos tener nuestra aplicación móvil, eso consuma un API Gateway, y ahí el código lo tenemos en Lambda, y eso podría enviar una notificación SNS. SNS, les cuento que también tiene una integración para poder mandar push notifications a los celulares. Es un poco más complejo configurarlo, pero sí se puede. O pueden tener una subscription del SNS para que envíe correos, para que ejecute un endpoint de otro API que ustedes tengan, o incluso para que llame a otra función Lambda, ¿verdad? Y en fin, son algunos de los casos de uso en los que nosotros podemos usar Lambda. Si se dan cuenta, entonces, sí tiene una extensa gama de posibilidades para nosotros poder utilizar Lambda. Pero basta estar hablando y vamos a ver cómo es que se vería algo en Amazon. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Voy a entrar a mi consola. Esto no lo van a hacer, ¿verdad? De guardar los passwords ahí, sobre todo si es la root account. Mala práctica. Shame on me. Bueno, vamos aquí a Lambda. Si se dan cuenta, no sé si pueden ver ahí, voy a agrandarlo un poco más. Pueden ver aquí que este es el dashboard, y aquí yo tengo unas cuantas funciones Lambda. Podemos ver aquí que todas están hechas en Node.js. El código es realmente chiquito, y aquí está cuando lo modifiqué por primera vez. Entonces, por ejemplo, veamos algo bien sencillo. Si ustedes quieren empezar, le dan aquí Create Lambda, y tienen unos blueprints bien interesantes con los que les van a ayudar a empezar de una vez a hacer algo. Por ejemplo, veamos, yo aquí quiero buscar algo de S3. Un GetObject de S3, por ejemplo, ya no quiero usar Node.js, voy a usar Python en ese ejemplo, y voy a, por ejemplo, crear, no sé, algo aquí, usemos esta, por ejemplo, un bucket cualquiera, y decimos que cada vez que haya un evento de delete, put es como para agregar un nuevo evento, perdón, para modificar un evento, un objeto. Post sería para subir algún objeto, y copy sería para copiar un evento a otro lugar del bucket, o podemos decirle que cuando se esté ejecutando el multi-partial update, que le tire una notificación, una SNS, y le diga ya se subió cierta parte, ya va un 10%, por ejemplo, ¿verdad? Pero pongamos post, y pongamos, le podemos decir que esto solo ejecute los eventos dentro de la carpeta que se llama demo, por ejemplo. Podríamos decirle aquí que solo ejecute la Lambda cuando sean archivos JPG o lo que sea. Yo lo voy a dejar en blanco, y aquí le voy a dar Enable Trigger, le voy a dar Next, y antes de eso, permítanme, bueno, aquí puedo también yo tener tags, lo que estaba hablando Víctor hace unos momentos, de que puedo decir esto está funcionando, pues, no sé, para Dev. O aquí en Advanced Settings es donde vemos entonces la memoria que le asignamos. Si se dan cuenta, podemos ponerle 128, 192,
etcétera, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿qué cantidad de memoria? Yo siempre pruebo con 128 porque es como que lo más barato y ya vas a ver cuando lo ejecutemos que realmente se consume 40 megas o menos, ¿verdad? Depende de qué tanto es lo que vayas a hacer. El timeout, se recuerda que son 5 minutos. De hecho, si yo aquí le doy clic, clic, clic y le pongo 5, ya ni siquiera avanza de eso y me borró el otro, ¿verdad? Pero le vamos a poner que esto se tarde. El timeout se tarde 10 segundos. ¿Por qué? Porque si es, lo que hace es que mata la. Esto lo que les ayuda es de que si el código está malo, no les vaya a cobrar también, ¿verdad? Y no les vaya a consumir el FitTire tan rápido. Dead Layer Queue, nosotros podemos decir si algo falló constantemente, porque se recuerdan que tienen los retries, nosotros podemos mandarlo entonces esto a un topic de SNS o lo podemos mandar a una cola y ya nosotros nos encargamos de ver qué vamos a hacer ahí, pero ya está en algún lugar y no perdimos el evento. Esto es muy útil, pero supongamos que yo no lo necesito y esta es la parte de VPC. Por default está no VPC, pero si quisiéramos, están listadas las VPCs y yo aquí le doy default y aquí selecciono yo las subnets en donde quiero que corra y los security groups. Estos security groups son más por si tienen alguna regla de outbound, porque no es que a la lambda ustedes le vayan a llegar y le vayan a quitar algo a la lambda, sino que es más qué es lo que puede hacer en outbound, ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes podrían tener una regla en la que, no sé, el RDS, el Security Group está configurado para que solamente le lleguen recursos que tengan asignados cierto Security Group. Ahí esto funciona perfecto. Espero no haberlos complicado con eso, ¿verdad? Pero aquí podemos ver el inbound y outbound rules, pero yo lo voy a dejar no VPC. Esto está muy interesante porque tienen también, Amazon sacó un servicio de APM que se llama AWS X-Ray y nos va a permitir tener tracing de qué es lo que se está ejecutando en nuestra función Lambda y podemos ver en qué se esté tardando nuestra función Lambda. No lo voy a activar ahorita. Y aquí podríamos tener una llave de QMS para encriptar. También es tema de otra charla. Le voy a dar Next. Y, bueno, me faltó poner el nombre, ¿verdad? Voy a poner demo, una descripción, el runtime, por si quisiéramos cambiarlo. Si se dan cuenta, está Python, por ejemplo, y las versiones. Lo voy a dejar, creo que tenía 2.7, ¿verdad? Hasta cambia el template. Le voy a dar aquí, nosotros podemos usar variables de ambiente para los que usan containers y usan Docker. Esto hace mucho sentido. Por favor, no vayan a tener quemado esto, ¿verdad? Porque como lo que estaban hablando Fred hace un momento, no vayan a tener sus keys o aquí el password, porque si está publicado en un repositorio y es público, créanme, hay gente que está buscando llaves en Amazon que estén públicas y empieza a hacer gracias, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos y leemos la variable ambiente como cualquier variable ambiente leeríamos en el código. Aquí le ponemos nosotros el handler de la función lambda. Nosotros le ponemos el nombre del archivo. Por default, si nosotros usamos este blueprint, el archivo que nosotros subimos, porque nosotros podemos subirlo, lo subimos en un zip, se podría llamar, por ejemplo, este se va a llamar lambda-function.py. Y dentro de ese archivo, el método, la función que va a ejecutar, se va a llamar lambda handler. Le decimos el role, porque necesita un IAM role para poder ejecutar, no sé, DynamoDB o lo que sea, o por ejemplo S3. En este caso, yo le voy a tener que poner que cree uno, porque creo que, creo que sí tengo un par. Choose an existing role. Sí tengo. No, a todo no importa que hace ese rol, pero ustedes aquí pueden delimitar a la lambda qué es lo que va a hacer. Entonces le doy next. Confirmamos nada más y creamos nuestra función. ¿Sí? Pero se recuerdan, ¿verdad? Que el trigger quedó en este bucket. Entonces nos vamos a este bucket, por ejemplo. Y nos vamos a la parte de management
creo que es aquí o en Properties. Y la parte de eventos, vamos a ver que ya lo creó. Le puso un nombre random y le puso el evento post. Y todo lo que venga en filter, ejecuté una función lambda. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos acá. Vamos a crear un folder que se llama demo. Le vamos a dar save. Y, por ejemplo, vamos a crear un archivo. Que se llama, no sé, hola mundo. Vamos a guardar en el desktop y le ponemos hola, txt. Vamos acá. Y le vamos a dar upload, add files. Y en la parte de desktop subimos el archivo. Vamos a dar next. Next. Next, todo default, lo va a subir y bueno, ¿será que va a funcionar? Esperemos que sí. Cualquier demo aquí puede fallar también, ¿verdad? No vemos como que mucho aquí qué pasó, entonces no podemos saber, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la parte de CloudWatch Logs, esta parte de logs y vemos que aquí sale o debería salir mi función lambda, pero creo que esto ya sé por qué es el rol que le asigné, estaba especificado para algo, para un bucket y para algo muy específico, entonces no lo escribió. Vamos a crear uno. ¿Y cómo demoviaste? Porque me recordé que ese rol lo creé y tenía ese permiso, así. Y ya de tanto que te has fallado las cosas, pues te has acostumbrado, ¿no? Bueno, vamos a crear un rol. Y el Trusted Relationship va a ser lambda. Y vamos a ponerle, hay un permiso que se llama Lambda Execution Role. Creo que es este, la pantalla no me deja verlo. Vamos a poner Demo Create Role. Y en esta parte de demo vamos a ver que el policy es este y puede crear log group, log stream y log put events. ¿Sí? Bueno, vamos otra vez a la lambda. En configuración, nos vamos a advanced settings. No, ¿dónde es? Aquí. Demo. Y le vamos a dar save. Y creo que aquí en monitoring. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, aquí está ya el... Ya no aparece tampoco. Entonces, ¿dónde estaba? Y ya perdiste el evento. No, es que lo hubiera creado. No, no lo creo. Bueno. Para evitar todos esos problemas, porque es manual todo, por eso hay un framework. Regresamos mejor a la presentación. Bueno, si se dan cuenta, no todo funciona siempre, ¿verdad? Perdón. Pero para eso existe un framework que se llama Serverless Framework, en donde nos encarga de manejarnos toda esta parte. Nosotros no vieron que es como un poquito engorroso y los quise llevar ahí porque quería que vieran cómo es que funciona la consola con Lambda, ¿verdad? Pero existe un framework que se encarga de manejarnos todo eso. Y ahí vamos a ver que con unos simples clics funciona. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. Creo que está proyectando. Ah, bueno. Sí. Bueno, si ustedes entran a serverless.com, va a ser este el primer video que van a ver y van a ver que es tan sencillo como instalar npm install serverless, porque el CLI está hecho en Node.js. Le ponen -g para que sea global
serverless create menos template hello world, serverless deploy, boom, ya tienen su función lambda y les va a funcionar. Van a poder ver los logs, van a poder ver todo lo que está pasando con un par de clics. ¿Qué es entonces este framework? Nos permite desarrollar y publicar funciones lambda. Se puede incluir la infraestructura que necesita para interactuar. Por ejemplo, tiene un template YAML, en lenguaje YAML, en que uno le puede configurar ahí los recursos que necesita. Por ejemplo, el bucket de S3. Necesitamos que cree una tabla de DynamoDB. Ahí lo podemos especificar. Tiene un CLI para poder estructurar y automatizar. Y esto ya incluye un montón de best practices que recomienda Amazon para crear nuestras funciones y todas las interacciones. Soporta múltiples lenguajes. Esto quiere decir que tiene templates para los que soporte, por ejemplo, Lambda. En este caso, Node.js, Python, C Sharp y Java, ¿verdad? La documentación que hay en serverless está muy buena y, por ejemplo, para Amazon hay una infinidad. Todos los eventos, los casos de uso que vimos anteriormente, más de alguno hay un ejemplo ahí con el que ustedes pueden empezar. De hecho, yo utilicé uno para hacer la demo que les voy a hacer ahorita. Soporta múltiples lenguajes, bueno, componentes. Está compuesto de funciones, que eso se transforma en funciones lambda. Está compuesto de eventos, que hay una parte, ahorita vamos a ver el ejemplo, tal vez cuando lo veamos va a hacer clic todo esto, donde tenemos los eventos S3, HTTP, sería por ejemplo API Gateway, etcétera, etcétera, los recursos que necesita, la infraestructura que necesita, servicios. El servicio es como el proyecto, es el nombre del proyecto, entonces nos permite manejar múltiples servicios y le podemos poner algún plugin de que haya hecho la comunidad o que nosotros hayamos hecho. Continuamos. Entonces vamos a ver una demostración de cómo hacer un Hello World nada más y cómo podemos empezar con la función Lambda. Un Hello World así sencillo. Y lo vamos a ver y este sí va a funcionar, se los prometo. Tengo mi chivo, ¿verdad? Porque por esto de las demos y que uno se pone nervioso, pues puede llegar a no funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo vengo en mi máquina y pongo serverless, no sé cómo darle suma a esto, muchacho. Sí. Perdón. Bueno. Veamos aquí. Vamos a agarrar esto y le voy a dar serverless create menos template. AWS Node.js es como que el template que va a empezar a usar. Y, bueno, primero vámonos a una carpeta que yo sé que ahí es donde yo tengo mis proyectos, por ejemplo. Bueno, está vacío, ¿verdad? Está vacío. Lo corro y yo le doy AWS Hello, Enter, y él empieza a crear, ya lo creó solito. Entonces veamos aquí, Dir, hay un folder que creo que se llama AWS Hello, porque sí se llama el servicio. Le damos Dir, y vemos que hay un git ignore, un handler, y un server les llame. No sé cómo dar. También, pero esto no agarró. No, va. Sí, pero lo doy alt, si no. No se ve. Vamos a ver. Creo que el font size sí puedo hacer. ¿Se mira más? Se mira mejor, ¿verdad? Bueno, perdón. Bueno, entonces vámonos acá y
al desktop, bueno, lo que hay aquí en Projects, Demo, Hello, y aquí está esto. Entonces veamos, bueno, vean por ejemplo, podemos usar Visual Studio Code. Voy a Open Folder y vámonos acá a Demo, Hello, Select Folder, y vemos que aquí está el YAML. Otra vez, ¿verdad? Lo del Zoom. Sí, ahí está. Bueno. Este es el YAML que crea. Y si se dan cuenta, aquí está entonces Service, Hello, está el Provider, que es AWS, porque algo que se me olvidó mencionarles es de que esto no solamente funciona para AWS, todo esto de las funciones Lambda, sino que, por ejemplo, también funciona para Cloud Functions o para Azure Functions, pero el más maduro y con el que empezó todo esto fue Amazon, ¿verdad? Entonces, es donde van a haber muchos más ejemplos y mucho más maduro todo este framework para poder trabajarlo. Le ponemos el runtime, que es Node.js, y por ejemplo, por default aquí da algunos ejemplos de cómo podríamos usar cada una de las cosas que vimos, pero en este caso es una función que se llama hello, en donde le da el handler. Se recuerdan que eso lo vimos en la consola, ¿verdad? Le dicen el handler y el archivo se llama handler. Vimos que había un handler.js y hay una función que se llama hello, que se encarga de ver el código, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, típico, ¿no? Un código Node.js. Ajá. La sintaxis que tenía anteriormente el archivo ya me estaba. Sí, ajá. Sí, o sea, realmente no es que sea Terraform en sí, que necesites tener instalado Terraform, sino que es un lenguaje YAML que ellos se apegaron al formato, pero no es que para que dependas de que si hubo una actualización en Terraform, ellos lo tengan que actualizar. Es multinube. Sí, ajá, es multinube. Pero obviamente, por ejemplo, aquí tendrías que decirle el provider, ¿verdad? Ajá. Y tú lo ves. Ajá, por eso mismo creí que era Terraform. No. Bueno, entonces vemos aquí está el código. Para los que programan en Node.js, es código normal, ¿verdad? Esto no ha cambiado nada. Y lo único que va a hacer es imprimir un mensaje, un JSON y todo. Bueno, ya vemos que está creado el código. Entonces, por ejemplo, si tuviera alguna dependencia, vamos a bajar la dependencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que las dependencias las baje para que al momento de empaquetarlo, si tiene alguna dependencia que Amazon por default no soporta, porque Amazon, cuando uno sube a Lambda, por definición ya soporta pues, paquetes más comunes, en Node.js, en Python, incluso en C#, ya por definición tiene algunos paquetes. Siempre ya un truco, por ejemplo, aquí tendríamos que ver lo de qué paquetes necesitamos, y entonces lo va a bajar y cuando lo subamos lo va a subir todo. Por ejemplo, entonces, le vamos a dar serverless deploy -b. Obviamente, para que esto vaya a funcionar, yo tuve que haber antes configurado mi máquina para que tuviera las credenciales de Amazon, ¿verdad? Un access key y un secret key, pero están en mi máquina, ¿sí? Le doy deploy. Y no funcionó. Ah, ya me recordé. Pequeño detalle. Tengo unas keys que son default. Entonces tengo que ponerla aquí en serverless. Obviamente el config no se los va a abrir porque va a estar las llaves ahí, ¿verdad? Creo que... Tiene creo que así es la sintaxis. Vamos a ver. Sí. Bueno, así se llama la llave, ¿verdad? Entonces ahora sí, le doy deploy.
ya está funcionando. Va. Nos quedamos esperando. Y esto es lo que va a hacer, para los que sepan, está empezando a crear un stack de CloudFormation. Entonces, cuando yo necesite que ya no me sirve esta función porque ya se terminó, solo le voy a dar serverless remove y él borra el stack de CloudFormation junto con todos los recursos que yo le definí que crear. O sea, yo no me tengo que preocupar de que algo se me fue o al menos de que lo haya puesto en la configuración YAML que retuviera algún recurso cuando el stack de CloudFormation se borró. Pero eso es solamente traducir lo que tenemos en CloudFormation, que también soporta YAML ahora, ¿verdad? A esta definición de la función. Si se dan cuenta, ahí está terminando de crearlo. Esto solamente se va a ejecutar una vez. ¿Sí? Vamos a la consola. Vamos a la parte de CloudFormation. Vamos a ver que aquí está. Es este, ¿verdad? Es este. Hello. Le pone dev porque por definición usa el ambiente dev. Eso está bien cool porque nosotros podemos manejar stages, en las funciones lambda y esto se pegó de una vez al framework. Y cada vez que nosotros hacemos un deploy, porque lambda, se me olvidó decirles, también funciona con versionamiento. Entonces, por definición, el stack de serverless que creemos ahí ya crea, cada vez que nosotros hacemos un deploy, crea una nueva versión y él se encarga de hacer todo ese running update, ¿verdad? Entonces, veamos aquí. Yo creo que ya terminó. Sí, ya terminó. Veamos entonces este stack. Este stack es bastante sencillo y lo vamos a ver, por ejemplo, en el designer. Así de sencillo es. ¿Sí? Sí, es sencillo. Va. Entonces, supongamos que lo queremos probar. Y le vamos a dar este comando. Si se dan cuenta, estaba funcionando. Esto lo ejecutó en la función lambda. Pero vamos entonces. Supongamos que ya no queremos que sea eso, sino que le vamos a decir first Meetup AWS Guatemala. Le vamos a dar y le vamos a dar, ya no le voy a dar otra vez deploy, sino que solamente le voy a dar deploy function, el nombre de la función, le voy a dar hello, menos f, el nombre de la función. Y si se dan cuenta, ahí se tardó mucho menos. Ya no tuvo que crear otra vez el stack. Y si lo vuelvo a invocar, por ejemplo, vamos a ver cómo cambió. First, primero, y dos veces. ¿Sí? O sea, ¿lo vuelve a generar todo? Sí, ajá. Vuelve a generarte todo. Ajá. Te vuelve a aplicar algún cambio. Y depende cómo hayas creado la definición del YAML. Lo que hace es volverle a caer o actualiza algo, ¿verdad? A mí me ha pasado que el ejemplo que usé, no me puse a ver los detalles, pero lo volví a correr y me tronó, pero era porque tenía que borrar algo, ¿verdad? Dos preguntas. Uno es, si tu código lo tenés versionado, ¿cómo lo jala GitHub o qué? Eso es otro tema, ¿verdad? Tendrías que utilizar algunos otros servicios, por ejemplo, que te ofrece Amazon, que es Code Build o Code Deploy, por ejemplo, en este caso, si es Node.js y no tiene que compilar nada, o por ejemplo, en tu caso, que si vas a usar Docker Containers, sin instalar Docker Build, para que él te cree la imagen, te la publica el Docker Registry, y después con Code Build puedes manejar las fases, y ahí le aplicas el Continuous Delivery y Continuous Integration, ¿verdad? Pero puedes meter algo de Docker con lambda. No. Pero por eso te lo mencionaba, Code Build y Code Deploy, porque en tu caso usas containers. El día que lambda soporte Docker, ¿qué más va a querer soportar, verdad? Pero
¿Sí? Y otra pregunta, si le querés pegar aquí con un curl, ya tenés ahí... Espera, hay más. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Fíjate que en la función yo vi que le pasabas el mismo evento. O sea, el evento se le pasa a la función. ¿Cuál? En el de Node. ¿Esto? Ah, sí. Porque es que lo que ellos te recomiendan es que como best practice, que manejes esa parte, todo ese contexto de HTTP desde la función. Porque si no, de otra forma, API Gateway también lo puedes manejar de ese lado, pero se vuelve un poquito engorroso. Pero teniendo el evento, puedo reemitir otro evento. Sí, sí, sí. De hecho, si te das cuenta aquí, y eso, ahorita van a ver que cómo esta función, yo le abro un endpoint de HTTP, y lo que me va a regresar es un code 200, aquí lo ves, en el code 200 y el código. O sea, puedo, en mis funciones de Node, puedo hacer todo lo que yo quiera con Node. Sí. Testear funciones de función. Sí, todo. Lo único que tenés que preocuparte, por ejemplo, tu código que ya tenés ahorita, solo tenés que asegurarte de que tenga una función o un método que sea el que empiece todo. Y ese método que empiece todo, lo metes aquí en tu código, eso va a regresar algo y lo regresas. Poner la referencia y no tienes que hacer nada más. Y este funcionó, ya lo puedes tener en Lambda, ¿verdad? Bueno, voy a recurrir a otro de los ejemplos que tengo acá. Porque, por ejemplo, vemos aquí, esto es uno de los eventos. Entonces, va a venir en esta parte, le pongo el evento y le digo que va a ser slash hello, por ejemplo, y que va a ser un get. ¿Sí? ¿Vieron que estoy tocando el llame? Entonces voy a, como ya lo toqué otra vez, ya no, si solo mando, si solo hago deploy de la función, solo va a subir el código. Pero si yo le vuelvo a dar deploy, se va a tardar un poco más porque lo que va a empezar a hacer es a crear el API Gateway para que haga, y él va a crear esa interacción, él solito. Créanme, me hubiera llevado unos 10 minutos en explicarles cómo integrar esa parte de API Gateway con Lambda y ahí lo hubiéramos dejado mejor, ¿verdad? Y ahí ese código lo subió a esa empresa. Sí, ajá. O sea que yo podía hacer algo que ponga el código en S3. Claro. Y ahí, o sea, en lugar de hacer ese hiciste de solo de hello, ajá, yo puedo hacer algo que cuando yo hago un commit o pongo una versión en GitHub, pone ese código en S3 y ahora va a correr ese. Exacto. De hecho. Ahorita que lo mencionaste, GitHub le puedes configurar un webhook para que cada vez que haces un evento, vos lo configurás también, triggeré un evento SNS en Amazon y ese SNS ejecute tu función Lambda. Y esa función Lambda va a ser deploy, por ejemplo, a S3. Entonces S3 ahí lo va a jalar, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta acá, la diferencia volvió a ser lo mismo. Y en este caso, respondiendo a tu pregunta, lo volvió a hacer y no dio error. Porque lo que hizo fue volverlo a crear, ¿verdad? Te borra el stack de antes y te lo vuelve a crear. Y aquí vemos que ya dio un endpoint. Entonces, yo veo ese endpoint acá. Y lo veo en el browser. Se dan cuenta que devuelve un montón de cosas, pero es porque, por como yo tenía el código. Por ejemplo, voy a decir, mano, ¿por qué estás publicando tanta cosa ahí, verdad? Solo quitarle esto, por ejemplo, y ponerle algo ahí para que se vea más bonito. Y vamos a publicarlo como esta vez. Si solo cambié el código, vamos a darle deploy solo a la función. Súper rápido, ¿verdad? Vamos acá entonces, en el browser otra vez. Le doy update. Funcionó. ¿Sí? Entonces, esa parte, ahorita, y justo con eso vamos a ir terminando ya, y si quieren pasamos luego a la sección de preguntas.
Hey, Cloud Guru está regalando unos cursos para que nos certifiquemos. Y cada vez que alguien se vaya a certificar, vamos a crear, estamos en el proceso de terminar de crear un app. Yo espero que esta semana lo logre terminar y la otra semana lo lanzamos. En donde ustedes van a poder registrarse ahí y van a ver el código ahorita. Ahorita lo van a ver. Y eso va, por ejemplo, el backend ya está hecho. Entonces suben la foto de su certificado, van a subir todos sus datos solo para que los contacten. Ahorita les voy a explicar por qué. Eso va a ejecutar una función de estas, va a ser un post a un API gateway y lo va a guardar en Dynamo. La idea es de que justo, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que va a ser por diciembre, cada vez cuando empiece el reinvent, va a haber un sorteo de todos los que se registraron, van a dar un certificado de $150 de créditos en Amazon para que de cierta forma ustedes recuperen la inversión en el examen, ¿sí? Entonces es un reto bastante interesante y como estaba hablando al inicio, ¿verdad? Los animo a que nos empecemos a meter más en este mundo y veamos el tema de la certificación. Yo les puedo ayudar y si quieren podemos hacer, creo que en el grupo de Facebook se inició como que el tema de empezar un grupo de estudio, pero al final no sé cómo paró, pero podemos como que darle seguimiento si ustedes quieren, o incluso aprovechar los minutos para hablar de esas charlas, ¿verdad? Y ayudarnos entre todos. Pero créanme, con el curso les va a dar una buena guía, no es que con eso vean el curso y ya ganaron el examen, ¿verdad? Se necesita mucho hands-on. Entonces, les quiero mostrar para terminar qué fue lo que hice para lo del reto. En la parte del reto tengo una función para crear el perfil y otra para listarlo. Aquí vemos el server, el archivo de definición serverless. Todo esto está en mi repo GitHub, cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede usar de ejemplo. Yo me basé en un ejemplo que he hecho, serverless tiene su documentación. Lo pueden ver acá. Y si se dan cuenta, aquí dice environment, son las variables de ambiente que yo le definí. El SN topic a donde yo quiero, porque cada vez que vaya a registrarse alguien que registre su certificado, a mí me va a llegar un correo. Le vamos a decir que cree un rol IAM, o sea, aquí va a crear el rol, aquí no vamos a tener que tener un rol existente como vieron que yo lo creé, o les va a generar uno por default, no, aquí ustedes les van a decir qué es lo que haga, un effect, un action, y esto es un JSON policy, tal cual como lo tenemos en IAM, el resource, y aquí hay otro efecto, ¿verdad? Le estamos dando permisos, algo así son las preguntas de examen. Le dicen, ¿está esta policy? ¿Qué hace? Entonces, esto está haciendo, le está dando permisos para escribir en Dynamo, para hacer el CRUD, ¿verdad? En Dynamo, y le está dando permisos para hacer publish al topic, nada más al que yo le definí en la variable ambiente. Están las dos funciones, la de crear, está el handler, el evento que yo le puse, que es un HTTP, el listado, y los recursos. Entonces, acá, cuando yo le di deploy, creó la tabla Dynamo, ¿sí? Ahí la creo. Entonces, yo aquí tengo mi evento en Postman, mi configuración en Postman, y la lógica está de cierta forma para que, por ejemplo, aquí en el body tengo yo los datos, le doy send, y como ya lo tenía creado, se dan cuenta que se tardó un poquito en ejecutarse. ¿Por qué es? Porque eso se le llama code start. La lambda ahorita nadie la estaba usando y se tardó porque empezó a crearla. Empezó a crear el contenedor y si ahorita le vuelvo a dar crear, ya no se va a tardar tanto. Pues no fue tanto que minutos, pero en este mundo ya ni siquiera contamos por segundos, sino que por microsegundos y a veces hasta nanosegundos, ¿verdad? Sobre todo si es un API. Entonces si se dan cuenta, ¿ve? Ya no se tardó tanto. Y por ejemplo tengo el otro evento que solamente lo que hace es listar y me va a listar todos los eventos que hay en esa área, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, es bastante fácil. Y yo aquí, por ejemplo, tengo el código. No me van a juzgar porque lo hice rapidito y esto se puede mejorar, ¿verdad? Se puede hacer un poco más limpio. Pero aquí lo que hace es unas validaciones. Va a ver si ya existe. Si no existe, entonces lo crea.
Y aquí está la estructura JSON que va a crear el DTO, por ejemplo, del documento que va a crear en Dynamo. Esto lo jala de lo que venga, del body del evento de HTTP, lo crea, lo guarda, y si lo guardó con éxito, pues me manda un correo. Y pues eso es todo, ¿verdad? Y ya no tenemos que hacer todo eso de que vemos. Me preguntaron, ¿cómo sabías que no te funcionó? Pues me recordé, pero al final de cuentas no funcionó. Y cambio con esto, pues no hay otra, ¿verdad? Ya ellos se preocuparon por hacer el framework y crear todo, y que nosotros con un par de comandos ejecutemos todo. Y pues bueno, eso es todo por la charla. El siguiente meetup que va a haber online, este no va a ser local, sino que va a ser, se han dado cuenta que estamos como enviando invitaciones para el meetup de AWS en español, pues va a ser el tercero, va a ser el próximo jueves. La agenda va a ser AWS Marketplace, cómo hacer dinero en AWS. Y el otro ponente va a hablar sobre Ilucía, el primer Marketplace Serverless. Los invito a que se inscriban al grupo de AWS Español en LinkedIn. Y para el desafío que les conté hace un ratito, de 100 certificaciones en 240 días. Creo que ahorita van como 15. Entonces faltará unas 85 y yo esperaría que haya unas por lo menos 30 aquí en Guate, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pero para ayudarles con eso, sí, Latinoamérica. Los primeros 100, bueno, esos son del reto, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita el Architect Associate, que es el que más se certifica a la gente, creo que ya va por el número 10.000 algo. O sea, alrededor del mundo ya van como 10.000 personas. Si se dan cuenta, en el mundo sí es muy poquito. Entonces, sí serían bastante privilegiados ustedes si cuentan con este tipo de certificación, ¿verdad? Y para eso hay un curso gratis. Y antes, les toman foto, pero realmente entren, porque solo hay 10 espacios y son gratis. Y los primeros 10 que entren y se suscriban ahorita, lo van a poder captar. Espero yo que lo logren cachar, pero hay 10 espacios nada más. Solo entran al link y les va a salir esta imagen y le van a dar redeem code. Y esto pues es gracias a los patrocinadores, ¿verdad? Ahí te auguro, el curso es totalmente en español. No está en inglés, es el único por lo menos que todavía está en español. Pero pues esperamos que lo puedan usar, ¿verdad? Y pues eso es todo, muchas gracias. Y entramos a la sección de preguntas. Ya no hay... Ah, ¿quiere que regrese? Va, regreso, pues. Entramos oficialmente a la sección de preguntas. Yo no sé cuánto tiempo tengamos aquí de parte de Ayalo, pero el tiempo es de ustedes y lo que nos permita Ayalo. Allá atrás hay una pequeña refacción. Creo que hay croissants, hay agua, ahí pueden agarrar mucha. Todo esto es gracias al patrocinio de iCloud Guru. Así que si le pueden agradecer por internet, por Twitter sobre todo, y pueden poner el hashtag, se los voy a agradecer un montón. Y pues, no sé, entramos a la sección de preguntas.